Trabajando como Lustrabot me siento bien porque puedo conseguir dinero si es que no tengo. Y cuando estoy triste, ahí están mis amigos que me hacen alegrar. Si tú sales al mundo público, afecta que si eres gorda, que si eres flaca, que si eres lesbiana, que si tienes amantes, que si no los tienes. ¿Sabes? No interesa. Siempre estás fuera de lo aceptable. Porque estás fuera de ese lugar de reclusión en el que deberías haberte quedado. Topis madre, no que ganas más bien que elige un lugar. Que va a ser en disfrazca tierra, un año que hay que pasar. Familia, hermana, y psicólogos, baños, un año y baños. Que habla, animas, y digamos. Chep, hermano, igual. Me he metido en esto del hip hop porque creo que a través de la música se puede tocar a la gente. El arte tiene como una magia y en este caso la música. Entonces va tocando ciertas sensibilidades de las personas que creo que es importante. ¿Y qué dices de la publicidad en general? Usando a la mujer como un objeto comercial. Te dicen sutilmente, grabando en tu mente, que el varón tiene el poder para comprar a la mujer. Me tapo el rostro porque tengo miedo que mis compañeros de estudio sepan de lo que trabajo y que digan, oh, la Gabriela de eso nomás trabaja, no, nunca va a salir adelante. La democracia representativa construye clientelismo, la democracia representativa construye figura. Así que yo me he sentido muy, muy, pero muy mal. Mena, gracias, cacho, neno, acá en mi nagartin. Alientas mi curricone. Acá en mi nagartin, vasitas rocone. Alientas, ayatapska, mi nagartin, churacone. Que hay manach, que hay mi nagamanjani. Y yo realmente no puedo ser feliz si yo sé que hay gente que está mal. Tengo que hacer cosas para que esto cambie. Y para articular todo ese movimiento de las demandas y que este planeta sea más de todos y no de unos cuantos, pues yo creo que estoy aportando con lo que hago.